No, no, para nada. Pues lo único que hacía era como que cuando creía que alguna estaba mal, pues lo comentaba. Pero no, 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 ¿cómo se te ocurre? Bueno, hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Matías. Bueno, entonces si quieren regáleme unos minuticos mientras, pues se empieza a conectar el resto de los estudiantes y también mientras llega el profe y ya iniciamos, ¿vale? Listo, chicos, buenas tardes. Hola, Nicolás, buenas tardes también. Hola, Bienvenidos profe. a su clase número 9. Siempre se me olvida qué clase es, toca contarlas, pero es la clase número 9 de este ciclo, bueno, este módulo más bien de ciencias naturales correspondiente a ciclo 4. Como siempre, pues me presento, mi nombre es Sergio Pardo, creo que ya me conocen, pero pues igual que no se pierda la sana costumbre, ¿eh? Y pues nada, chicos, los voy a estar acompañando el día de hoy y los voy a seguir acompañando durante esta semana y durante la próxima semana, al igual que clases pasadas, y de la misma forma, pues nos va a estar acompañando Nicolás el día de hoy. ¿Listo? Entonces, como siempre, tenemos este primer momento de la clase para que ustedes, pues, resuelvan dudas o planteen preguntas que tienen para algunos asuntos varios que debemos hablar. Obviamente, como ustedes bien saben, pues el fin de semana, ¿qué pasó más exactamente el sábado para los estudiantes, digamos que estuvieron desde el primer día? Pero para los estudiantes nuevos o que tuvieron algún inconveniente, pues será el día de hoy, se vence el plazo para pues la entrega, nuestra primera entrega del trabajo que habíamos dicho que era la hoja de ruta, que lo llamamos, o más bien lo pusimos a modo de fanzine. Entonces, en total recibí, bueno, entre ustedes y el otro ciclo, que es ciclo 6, recibí en total unos 100 y algo de correos, tal vez. Entonces, por eso digamos que les pedí prontitud y celeridad respecto a la entrega, porque había necesidad de revisarlos y demás. ¿Listo? Entonces, a absolutamente a todos, todos les debió llegar un correo, obviamente individual, pero les debió llegar un correo en el cual se les avisaba, por decirlo de alguna manera, o se les confirmaba más bien que el trabajo hacía, digamos, había sido recibido. Entonces decía como, hola, recibido. Y todas las personas que me enviaron un trabajo hasta ayer, tal vez, para las personas que, digamos, tenían plazo hasta hoy, pues a todas esas personas se les respondió con digamos, con ese mensaje, de modo que ustedes, digamos, que no tuvieran la duda de, ¿será que le llegó el trabajo a este man? ¿Será que no le llegó? ¿Será que qué pasó con mi trabajo? Pues yo obviamente me tomo como la molestia, que no es molestia,
de responderles y para que ustedes pues les quede un poquito más claro sobre eso, ¿vale? Entonces todos debieron recibir al menos un correo. Únicamente el único que no he respondido, no sé si es de, así de ciclo 4, no sé si está presente, dice Lizeth Daniela Fernández Toro, que es el único que no he respondido porque llegó de hecho hoy, si no estoy mal. Llegó hace 35 minutos, entonces es el único que no he respondido, pero si estás acá, pues te cuento que lo respondí. ¿Listo? Entonces, si alguno de ustedes no les llegó el trabajo de, o el correo más bien con el recibido, entonces lo más probable es que no me haya llegado inicialmente su trabajo del fanzine. Lo que deben hacer es, obviamente, reenviarme ese correo para ese tipo de cosas. ¿Listo? ¿Cuándo vamos a recibir la nota de esos días o cómo lo vamos a ver o cómo va a funcionar eso? A algunas personas, no a todos, debieron llegarles más de un correo. ¿Cómo así más de un correo? Yo obviamente ya los revisé todos y a todos les respondí recibido. Pero a las personas que les tenía, digamos, algún comentario, que había que corregir algo, que les faltaba ciertas cosas, que les faltaba organizar, les respondí con otro correo, es decir, les envié un segundo correo diciéndoles como, vea, está bien, pero les falta esto, o trata de relacionar así, o métele más letra, o métele menos letra, o como sea, ¿listo? Les envié dos correos. Las personas que solo recibieron el primero, es decir, el que confirma que se recibió el trabajo y no recibieron el otro, significa que van bien y por ende su plataforma, es decir, su trabajo o su nota, si quieren llamarlo, de esa primera entrega, pues va a ser un respectivo 100, si solo recibieron uno de esos correos. Si recibieron un segundo correo, pues la nota va a ser un poquito menos porque habrá que corregir, pero pues a futuro, digamos que obviamente con la entrega final, si se hacen las respectivas correcciones y se entrega completamente bien, pues su nota se va a ver modificada, obviamente. Eso no quiere decir que las personas que solo recibieron un primer correo, es decir, que no recibieron instrucciones, pues ya no van a entregar nada más, porque obviamente solo se trabajaron una parte y solo se ha visto la primera parte de la clase. Entonces, la segunda parte del trabajo será a través de la plataforma. Ustedes van a través del gestor de proyectos, la calificación final se va a ver a través de la plataforma de Cuepa cuando ustedes suban ese trabajo, ¿vale? Entonces, no se les olvide eso. Y que no hay necesidad de entregar, o sea, de hacer otro trabajo, sino que ustedes le van anexando páginas o le van anexando dependiendo de cómo lo hayan hecho. Porque recibí a modo de friso, recibí cartillas, recibí historietas, recibí videos, recibí, mejor dicho, de todo. Y la verdad, en general, muy, 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 muy chévere, ¿listo? Entonces, para que siga, y los que no tienen ningún comentario, pues ya saben cómo funciona el tema de la nota. ¿Hasta cuándo hay plazo? El plazo exacto para la entrega final es el viernes 19 de junio, que es el último día de clase, ¿listo? Con eso, yo ese mismo día, o bueno, el sábado más bien temprano, me pongo juicioso, reviso, y con eso ustedes el día domingo ya tienen todas sus respectivas calificaciones. Igual, cualquier cosa que me quieran comentar, insisto, pues a través del correo para las personas que no lo tienen. Yo siempre lo escribo aquí en el chat y hoy no va a ser la excepción. Entonces, ahí lo tienen nuevamente. ¿Listo? Entonces, eso respecto a los trabajos y respecto a lo que hemos visto en las clases anteriores. Entonces, ¿alguno tiene dudas, preguntas, inquietudes, sugerencias respecto a eso? Sí, profe. Juan pregunta, no alcancé a hacer el trabajo completo del fanzine. ¿Eso quiere decir que ya perdí el módulo? O sea, si hago toda la plataforma y la entrega final del fanzine, ¿pasaría? Exactamente. A eso es a lo que yo, como les estaba diciendo ahorita, recuerden que los que no han entregado completo, los que tienen comentarios, pues tienen la segunda oportunidad de entregarlo completo el día 19 de junio. ¿Listo? Entonces, para que estemos pendientes de eso. El trabajo completo toca entregarlo el 19 de junio a través del gestor de proyectos de la plataforma. Si no recibieron correo de respuesta de que se recibió el trabajo, fue porque no me llegó el correo. Entonces, las personas que no recibieron ninguno de los dos, es decir, ni comentarios, pero que tampoco recibieron la confirmación de que yo tengo su trabajo, pues por favor me lo reenvían. ¿Listo? Ahí nuevamente pues les puse el chat en el correo en el chat, perdón. ¿Otra pregunta? ¿O todo claro?
No, profe, no hay más preguntas. Ah, bueno, sí, de María Berrío. ¿El segundo trabajo va a tratar de lo que vemos en la plataforma? El segundo trabajo va a ser exactamente igual como lo hemos venido haciendo, hacer una continuación. Eso no quiere decir que es un trabajo aparte, lo que ustedes habían hecho en una entrega parcial. Eso quiere decir que la van a complementar con lo que veamos del día de hoy hasta el viernes de la otra semana. ¿Listo? Entonces, por favor, los hermanos Benjamín y Valentina, sí me llegó sus trabajos y sí se los respondí, así que por favor, también les pido que revisen la carpeta de spam, no sea que me hayan terminado mis correos por ahí. Entonces, en caso tal, revisen eso, ¿listo? Porque de los hermanos, que sé que son hermanos porque se conectan en la misma cuenta y porque ya había visto clase con ellos, entonces los recuerdo, sé que ellos sí entregaron trabajo. De hecho, me los enviaron todo desde el mismo correo. Entonces, pero me los marcaron, me pusieron nombres diferentes. Entonces, yo ambos los recibí, ¿listo? Entonces, de esos me acuerdo, entonces sé que llegó su trabajo, ¿listo? Por favor, revisen su carpeta de spam antes de. Y en caso de María Fernanda y demás, me lo acabaste de enviar de un correo de Oscar. Ah, por favor, María Fernanda, también revisa tu spam porque ese correo también me había llegado y también me acuerdo de haberlo respondido, ¿listo? En caso tal. Si no, pues ahorita vuelvo y te confirmo y reviso de nuevo, pero pues aquí me llegó, ¿listo? Entonces, si tienes algún comentario, o si más bien yo tengo algún comentario para hacerte, pues lo haré a través del correo, ¿listo? Si no, pues tranquilos. ¿Vale? Para que se despreocupen por eso, que yo siempre reviso y les contesto a todos. Entonces, eso respecto a. Voy a comentar los trabajos, ¿qué tal van? Por eso les decía, las personas que tienen comentarios a través del correo significa que deben corregir algo. Las personas que solo recibieron el correo de confirmación, es decir, el correo que dice que yo recibí ese documento, no significa, o sea, significa más bien que no deben corregir nada, que están trabajando muy bien y que pueden seguir haciéndolo de la misma manera. Me entregaron, como les dije, muchos formatos, me mandaron hasta links de YouTube, me enviaron un poco de cosas así, todas súper diferentes, que era básicamente la idea porque queríamos ver, digamos, también qué tan creativos eran ustedes y cómo pueden llegar a relacionar todos los temas. Entonces, lo que les dije, vi videos, vi caricaturas, vi excelente, muchas cosas y en general todo súper bien, ¿listo? Entonces, si no tuvieron ese comentario para corregir cosas, tranquilos, ¿vale? Eso significa que está todo muy bien. Si tuvieron comentarios, pues hay que corregirlos. No hay nada más. ¿Listo? Entonces, mientras van ustedes planteando más preguntas en caso de que sean necesarias, me voy a dirigir a donde habíamos terminado la clase pasada. Sin embargo, habíamos hablado, o bueno, estábamos viendo cómo se relacionaba la fuerza con las hormonas, con el sistema nervioso y con el sistema endocrino. Y en eso terminamos la clase pasada. Y lo que alcanzamos, digamos, a desglosar un poco fue, bueno, la parte matemática, que fue de hecho bastante sencilla, que vimos que la fuerza era masa multiplicada por aceleración, nos quedó eso todo completamente claro, vimos cuáles eran las posibilidades desde la biología de que esa, digamos, de que esa fórmula matemática tuviera sus variaciones, ¿listo? O sea, preguntamos qué era la fuerza, vimos el tipo de las flechitas y demás, y alcanzamos a ver entonces sistema nervioso y sistema endocrino, y mencionamos, o bueno, hablamos sobre el cerebro, que es el órgano más importante del cuerpo, y sobre cada una, digamos, de las partes que componen el cerebro. Entonces, la idea de hoy es que en los 40 minutos que nos quedan de clase, veamos o terminemos de ver sistema nervioso, sistema endocrino y si podemos ver algo sobre algunas hormonas que están muy, muy, muy marcadas en el comportamiento diario de las personas, pues perfecto. Si no, pues vamos a continuar con eso en las próximas clases. Igual nos quedan 2 semanas y ahí tenemos el tiempo perfecto para cumplir con todas las temáticas. ¿Listo? Entonces, chicos, antes de iniciar o de retomar más bien donde dejamos el día viernes, ya después de haber hecho ese pequeño resumen, ¿tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, tienen alguna inquietud respecto a los temas o todo está claro? Pues acá en el chat no se reporta ninguna pregunta, profe. Listo, todo perfecto. Entonces, vamos a dar comienzo a la siguiente clase. Igual, todo está relacionado con todo, no se van a perder, digamos, no se van a confundir con nada, ¿vale?
Este que estamos viendo aquí en pantalla, pues es nuestro cerebro. ¿Listo? Ya habíamos mencionado y habíamos puesto el ejemplo de qué pasaba si alguno de ustedes tenía un pequeño daño cerebral y necesitaba un trasplante y ya habíamos salido, digamos, de dudas respecto a eso. ¿Listo? Pero entonces este ya es nuestro sistema nervioso, llamémoslo completo. ¿Listo? Lo primero que debemos tener en cuenta acá es que, como ustedes ven o como se pueden dar cuenta, hay, digamos, está el sistema nervioso dibujado, pero tenemos dos colores diferentes. Eso quiere decir que tiene dos, llamémoslo, las partes principales, ¿listo? Que vendrían siendo esta que tenemos aquí en color amarillo. Ya se las voy a encerrar para que nos quede un poquito más visible, aunque igual creo que se nota bastante, pero esa parte que nosotros tenemos en amarillo y lo demás, ¿cierto? Esto y lo demás que está en color azul. Eso quiere decir que tenemos dos partes, llamémoslas, principales hacer, o bueno, sobre lo que nosotros conocemos como el sistema nervioso. De esa manera podríamos decir que lo podemos dividir, ¿listo? Lo podemos dividir entonces en un sistema nervioso central y en un sistema nervioso periférico, ¿vale? ¿Cuál es el sistema nervioso central? Aquí no está escrito completo, pero está en sus siglas y dice SNC, ¿listo? Aquí lo estoy encerrando para que nos quede un poquito más fácil identificar. Dice, sistema nervioso central va a estar compuesto pues por lo que nosotros tenemos resaltado en el dibujo de color amarillo, ¿cierto? Cerebro, cerebelo, el encéfalo y la médula espinal. Digamos que la forma más fácil de verlo es que el sistema nervioso central pues es el sistema nervioso que está en el centro del cuerpo, tan simple como eso, ¿listo? Mientras tanto, los demás nervios que nosotros vemos en color azul es el que nosotros vamos a conocer como el sistema nervioso periférico. ¿Listo? Entonces, sistema nervioso periférico. ¿Listo? ¿Qué quiere decir sistema nervioso central y qué quiere decir sistema nervioso periférico? Pues, muy sencillo. Sistema nervioso central, como les dije, centro del cuerpo. Sistema nervioso periférico, pues, que está en la periferia del cuerpo, es decir, que está fuera de esa mitad que nosotros conocemos y normalmente está compuesto por los nervios que tenemos en las extremidades, como ven ahí, brazos, piernas y todo lo que pueda estar relacionado a eso, ¿vale? Entonces, Natalia nos dice que las hormonas son sustancias químicas que regulan algunas funciones del cuerpo. Sí, vamos a ir, eso tiene que ver más con el sistema endocrino, pero también tiene mucho que ver con el sistema nervioso, sobre todo porque como vimos en la clase anterior, básicamente todas las funciones del cuerpo están dadas o están mediadas o están, digamos, en función de lo que quiera el cerebro. Si tú quieres mover el brazo, el cerebro da la orden. Si tú quieres bostezar, el cerebro da la orden. Si tú quieres comer, el cerebro da la orden. Independientemente de que responda a los estímulos, digamos, del estómago o del mismo brazo, de las sensaciones que nosotros podamos llegar a tener, es exactamente el cerebro el que termina siendo la CPU de un computador, llamémosle de alguna manera, ¿cierto? Entonces, y muchos dicen que, por ejemplo, el hipotálamo es lo que controla o lo que nos llaman como el termostato, pero ya lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿listo? ¿Qué función realiza la médula espinal y por qué es tan importante? A ver, no sé si ustedes se han dado cuenta que después de que hay, o en medio de, o si digamos inmediatamente después de que hay un accidente de tránsito, lo primero que hacen las personas es revisar la columna vertebral, el cuello y obviamente la cabeza. ¿Por qué? Porque evidentemente es la parte principal del sistema nervioso y es lo que nos termina enviando todas las señales eléctricas de las cuales nosotros tenemos. ¿Cómo así? La clase pasada hablábamos de que si tú sientes, digamos, a ver, voy a señalarlos por acá, con un dibujito. Si tú tienes o tienes algún dolor en la mano derecha, ¿qué va a pasar con esa sensación de dolor? Que va a viajar a través del brazo, va a llegar a la médula espinal y luego la médula espinal va a servir como un puente. ¿Cómo ha sido un puente? Va a llevar la información entre la mano y los nervios de la mano hasta el cerebro, de modo que el cerebro lo que hace es procesar esa información, devolver el impulso eléctrico y generar la sensación en la mano, digamos, en este caso, pues estamos hablando de un dolor.
¿qué pasa entonces con esos accidentes de tránsito y por qué es tan importante la columna vertebral? Y el cuello también, porque muchas de esas personas que terminan con lesiones en la espalda y sobre todo en la columna vertebral, terminan parapléjicos o digamos que pueden llegar a perder movilidad en sus cuatro extremidades. ¿Por qué? Porque como la médula espinal es básicamente ese puente que tiene el cerebro para comunicarse con los demás nervios del cuerpo, cuando se pierde ese puente, pues queda incomunicado. Entonces, si tú quieres mover la pierna y le das la orden a tu cuerpo de que mueva y mueva y mueva la pierna, pero no tiene el cuerpo, digamos, la opción o ese puente de comunicación entre la pierna y el cerebro para que se genere lo que nosotros conocemos como ese impulso eléctrico y pueda moverse la pierna, pues la pierna no se va a mover. Por eso es que ustedes siempre ven que las personas no sienten dolor en las piernas, ya cuando no pueden caminar, no sienten dolor en las piernas, no pueden ni siquiera mover los dedos, no pierden, digamos, se vuelven completamente insensibles, porque se pierde como tal ese medio de comunicación, ese puente de información que es la médula espinal, y pues es como si se quedara desconectado el cerebro de las piernas. Digamos que funciona, si lo quieren ver de esa manera, funciona como el, no sé, como el cable que conecta los audífonos, ¿listo? Entonces, yo tengo estos audífonos y tengo el cable. Entonces, ¿cuál vendría siendo el cerebro? Pues va a seguir siendo el cerebro. ¿Y cuál va a ser el método de comunicación al cual yo uso para comunicarme con ustedes? Pues obviamente va a ser el computador y va a ser el servicio de internet. Pero si este cable no funcionara, pues ustedes verían, pero no me escucharían. Algo así más o menos es como la función de la manera que nosotros podemos relacionar la función de la médula espinal. ¿Listo? Entonces, ese tipo de cosas siempre, siempre pasan cuando hay lesiones en la espalda y en el cuello. Por eso es que es tan difícil también cuando alguien sufre una fractura de cuello, sufre, digamos, alguna fractura en la espalda, las operaciones, porque son de muy alto riesgo, no porque la persona pueda llegar a morir o a perder la vida, sino que simplemente un mal movimiento puede llegar a punzar algún nervio, puede llegar a hacer, digamos, contacto, un falso contacto o un mal contacto en la médula espinal y obviamente puede llegar a desconectar o a terminar dejando personas en silla de ruedas. Por ejemplo, un caso particular que yo tengo es de un compañero en el colegio, o sea, calculen los años, no hace muchos, como 13 años que salí del colegio. Y en esa época él pues estaba en silla de ruedas y nos contaba, pues digamos que no nos contó en principio porque no había como la confianza, pero después le preguntamos para salir de dudas porque pues éramos curiosos, teníamos 14, 15 años y en ese momento pues él nos dijo que él no tuvo nunca problemas de movilidad, que de hecho nunca tuvo un inconveniente respecto, no tuvo, digamos, un accidente de tránsito ni lesiones en la espalda directamente, sino que tuvo una cirugía y una cirugía mal hecha y terminaron jodiéndole, por decirle de una manera muy coloquial, la columna vertebral y terminó en silla de ruedas por una cirugía mal hecha. Entonces, ese tipo de cosas suceden. ¿Listo? Por aquí los veo como muy activos en el chat. Entonces nos dice Astrid, ¿se puede decir que la médula espinal es como el conector de todo el cuerpo? Sí, y por eso está recubierto por lo que nosotros conocemos como columna vertebral. En medio de la columna vertebral, digamos que sirve como protección y como soporte del cuerpo, también sirve para soportar y proteger la médula espinal. Es decir, que en medio de esas vértebras que nosotros vemos que son como redondas y huecas, pues en la mitad va la médula espinal. Y por eso son tan complicadas las lesiones desde el cuello hasta la parte baja de la espalda. Profe. ¿Listo? ¿Más preguntas? Es que se sube muy rápido el chat. Sí, bastante. Bueno, pues si quieres, acá yo te leo. Dana dice que ella puede mover, bueno, creo que habla de las orejas. Natalia, ¿por qué a las personas les dan enfermedades extrañas sin tener, pues, nada hereditario? Bueno, eso ya como lo hemos visto en clases pasadas, eso se debe a la recombinación genética que puede llegar a generar mutaciones en el ADN sin necesidad de que sean hereditarias. Ese tipo de cosas es, digamos, que suceden normalmente. Entonces, eso, digamos que esas cosas puede que no sean tan, tan comunes, es decir, no hay, digamos, no es que se genere una mutación cada 5 personas, no, pero obviamente se dan. ¿Listo? Profe, nos preguntan si la columna está ligada al cerebro.
La columna, claro que sí, porque la columna básicamente es lo que, a ver, así como nosotros habíamos dicho que la columna, la médula espinal, como nos decía Astrid, era el conector de, digamos, del cerebro con el resto del cuerpo, hagan de cuenta ustedes que esa columna vertebral es como ese recubrimiento que tienen los cables. Si ustedes cogen un cable, en este caso, este, y lo abren o lo cortan y lo pelan, se van a dar cuenta que por dentro pues está el verdadero cable. Esto es únicamente un recubrimiento. En el caso del cuerpo podríamos hacer esa misma comparación y esa misma similitud. El verdadero cable vendría siendo la médula espinal, pero este recubrimiento que nosotros vemos que es como una especie de caucho, pues en el cuerpo vendría siendo la médula espinal. Entonces, por eso la médula espinal tiene mucho, mucho que ver en todas las funciones del cuerpo, al igual que la columna vertebral, van siempre de la mano y siempre, pues desafortunadamente, una lesión en la columna vertebral normalmente implica también una lesión en la médula espinal. ¿Listo? ¿Por qué la Okay. radiación genera tantas enfermedades y alteraciones en el cuerpo? Porque nosotros no estamos, digamos, biológicamente dados para que la radiación, pues, digamos, se reciba de la mejor manera en el cuerpo. Entonces, la radiación no solo del sol, sino también, por ejemplo, de estos aparaticos, de los audífonos inalámbricos, del horno microondas, todo ese tipo de radiación genera a largo plazo muchas, muchas, muchas alteraciones que generalmente terminan convirtiéndose en tumores y normalmente también pueden llegar a convertirse, pues un tumor termina siendo cáncer, ¿listo? Entonces ese tipo de cosas normalmente se dan, ¿listo? ¿Alguna otra pregunta respecto al sistema nervioso? ¿O podemos seguir igual más adelante, o sea, en la siguiente diapositiva vamos a seguir hablando del sistema nervioso? ¿Listo? Pero entonces tengamos en cuenta que tanto el sistema nervioso central es básicamente lo que conecta todo lo demás en el cuerpo y por eso es que nos da o nos indica el tipo de sensaciones. ¿Listo? Entonces, a ver, porque hay personas que pueden mover las orejas, como tú que eras el que nos contaba que desde los 14 hasta los 16 intentabas mover las orejas. Eso se debe, a ver, eso lo vimos en clases pasadas, vamos a borrar aquí el tablerito, pero eso se debe a que es un vestigio de la evolución. Entonces vamos a devolvernos acá un poco y vamos a mostrarles este dibujito. A ver. No, más atrás. Este. ¿Listo? ¿Para qué es eso? ¿Qué significa eso? Que nosotros, nuestros, digamos, antepasados tenían la capacidad de mover las orejas. Eso no tiene nada que ver con el sistema nervioso, eso es más del sistema muscular. Nosotros, pues, venimos como tal, o nuestros antepasados más cercanos, pues, son primates y ellos tenían la capacidad, así que, así como muchos, muchos otros animales, de mover las orejas para identificar el lugar o la fuente del sonido. Por eso es que nosotros, si lo entrenamos y si lo hacemos muy, digamos, muy seguido, podemos llegar a mover las orejas. Daniela, ¿qué es griales? No entiendo qué significa la palabra griales. Mientras tanto, Mauricio, eso, ya vamos a hablar de eso del sistema nervioso, Mauricio. No te preocupes, pues vamos a volver a donde habíamos quedado. Listo, entonces, ahora sí, aquí lo tenemos. Mientras Daniela nos responde en el chat nuevamente qué significa eso de griales, porque no sé a qué te refieres. ¿Listo? Hablamos de sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático únicamente del sistema nervioso periférico, pero ya vamos primero a esto. Habíamos dicho que teníamos un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico, que el sistema nervioso central es básicamente lo que se encuentra en la mitad, en el centro del cuerpo. Y que el sistema nervioso periférico es lo que se encuentra a los alrededores, ¿listo? Es decir, los nervios de los brazos, los nervios de las piernas, los nervios digamos, de esas zonas que no están, por llamarlo de alguna manera, en el centro del cuerpo. Así, ¿listo? Llame de esa manera. Entonces, la función del sistema nervioso central, como lo habíamos dicho, Profe. era, pues, obviamente, dime. Daniela ya aclaró, ¿para qué sirven las células griales? Las células, es que no sé si lo habías, perfecto, las células griales, no sé si lo habías escrito mal o si yo lo había leído mal. En este caso, las células griales, digamos que son
como esas células que dan el soporte al sistema nervioso y son células que se agrupan, o sea, que forman grupitos. Entonces, no las, nunca las vas a ver solas, sino que forman grupitos por ahí, no sé, de 5 o más células y van formando grupitos para darle soporte. ¿Cómo así soporte? Pues darle como estructura, como fuerza al sistema nervioso. Esa es la función de las células gliales, ¿vale? Y entonces, como habíamos dicho, pues estábamos hablando de que el sistema nervioso central es básicamente lo que da las, digamos, las funciones, lo que nos genera todo, y la médula espinal, pues es lo que nos conecta el cerebro con el otro, con la otra parte del sistema nervioso, y el sistema nervioso periférico, que es el que se encarga de la comunicación entre la parte interna y la parte externa del cuerpo. ¿Cómo así? Tu mano con, no sé, con la mano de otra persona, eso ya es un medio externo. Tu mano con, por ejemplo, el teclado del computador. Todas esas sensaciones externas están dadas, obviamente, por el sentido del tacto y por la piel, pero también por el sistema nervioso periférico, ¿listo? Que está formado por los nervios y por los ganglios, ¿listo? Y lo que nos preguntaba Mauricio, que es cuando nosotros hablamos del sistema nervioso simpático y parasimpático, es porque hay funciones en el cuerpo que son autónomas y hay funciones que no son autónomas. Es decir, tú tienes, por decir algo, es como el sistema muscular, cuando hablan de funciones voluntarias y funciones involuntarias, más o menos de la misma manera. Tú, por ejemplo, en este momento estás respirando involuntariamente, pero si yo te digo que en este momento estás respirando, pues te acuerdas que estás respirando y empiezas. Y si dejas de pensar en eso, se te va. Pero si sigues pensando en eso, como que sientes que te ahogas y dejas de respirar. Porque siempre es, digamos, una función involuntaria, pero está también mediada por el cerebro. Y si tú dices, no quiero respirar, pues paras de respirar. Pero en el momento en el que paras de respirar y te acuerdas que tienes que respirar para vivir, como que te asustas y empiezas. Ya hasta que después se mecaniza y empiezas a mover, digamos, tu sistema respiratorio de completa, digamos, con completa independencia. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el corazón. Tú no puedes decirle al corazón como, venga, quédese quieto, o venga, no sienta, o venga, baje un poquito al ritmo porque es que estoy respirando muy rápido. No, eso no es de esa manera, ¿listo? Esos son movimientos involuntarios. Pero también hay movimientos voluntarios. Ahí es donde entra el sistema nervioso simpático, el sistema nervioso parasimpático. Tienen nombres un poquito particulares, pero no se asusten que cuando vayamos a hablar de la función es algo bastante sencillo, ¿listo? La médula espinal está protegida por la columna vertebral. Exactamente, Daniela. Esa es básicamente la función principal. Obviamente tiene funciones anexas que también son muy importantes, como por ejemplo la postura del cuerpo. Es decir, nosotros tenemos una curvatura que es la que está también dada o la que también nos da cómo nosotros nos paramos. Las personas que son gibosas o las personas que, digamos, con el paso del tiempo terminan generando aquí una joroba atrás y caminando más agachados, es también porque pues, la columna vertebral como que se empieza a doblar en ese momento, en ese lugar, perdón, ese tipo de cosas funcionan, ¿listo? Y porque, entonces, a ver, Valentina, ¿por qué algunas otras personas podemos mover otras partes del cuerpo aparte de las orejas? Pues porque todos, como les decía, todos, absolutamente todos, podemos hacer todo lo que las demás personas puedan hacer. Es decir, mover las orejas, mover los dedos de los pies, no sé, abrir las fosas nasales, como lo habíamos mencionado en las clases de los vestigios de evolución. Siempre y cuando lo practiquemos y nos enfoquemos en eso y lo encontré y lo, digamos, lo entrenemos más bien, ¿vale? A ver, ¿se pueden controlar los sueños? Dime, Nicolás. No, iba a leer la pregunta. ¿Preciso esa? No. A ver, ¿se pueden controlar los sueños? Sí y no. A ver. No es que, a ver, tú normalmente vas a soñar con algo que conozcas. Es decir, tú nunca vas a soñar con algo que no conozcas. Empezamos por ahí, ¿listo? ¿Cómo se pueden, ojo, controlar entre comillas? Porque no significa que tú te vayas a acostar pensando como, uy, no, hoy quiero soñar con que,
no sé, Brad Pitt es mi novio, por poner algún ejemplo. Digamos que Natalia Paola quiere hoy soñar eso y se acuesta mentalizada con ese sueño de que, uy, no, que, o que su amor platónico va a golpearle al otro día en la puerta y le va a decir como, ay, usted también me gusta y vas a soñar con eso. No, así no funciona. Tú normalmente sueñas con cosas que ya viviste o relacionando cosas que ya se vivieron, conociendo, digamos, por ejemplo, si tú no conoces a algún tipo de animal, no vas a soñar con ese animal porque no lo conoces y tu cerebro no puede procesar una imagen que no ha visto. Y ahí es donde entra algo que ustedes conocen muchos y que tal vez genera muchas curiosidades en muchos, y es eso que nosotros conocemos como el déjà vu. Siempre nosotros normalmente creemos que soñamos cosas que ya vivimos o que vivimos cosas que ya soñamos o que estamos repitiendo cosas de nuestra vida pasada y ese tipo de cosas. Pero como yo siempre les digo, tanto en presencial como en virtual, todo tiene una explicación científica. En este caso, la explicación científica es que básicamente el cerebro no puede recrear imágenes que tú no conozcas. Por eso tus sueños normalmente de los que te acuerdas, porque tú normalmente solo te acuerdas del último sueño que tienes. De los primeros no te vas a acordar. Y esto, eso siempre es así. Y sabemos que en promedio un sueño tiene una duración de un minuto. O sea que si tú duermes 8 horas al día, pues en total vas a tener un 6x8, unos 480 sueños aproximadamente en una noche. Entonces solo te vas a acordar del último, ¿listo? O del último antes de despertarte. Por eso muchas personas dicen, ay, soñé con tal cosa, lo voy a escribir o se lo voy a contar a alguien antes de que se me olvide. Porque eso, normalmente los sueños no están dados para que tú te acuerdes que estás soñando. Eso normalmente sucede así. Ahora, no se puede elegir con quién soñar. Insisto, no puedes manipular de esa manera los sueños, porque tú siempre sueñas y siempre las imágenes mentales o las imágenes que terminas recreando en nuestro cerebro tienen que ver siempre con las cosas que tú ya viviste. Entonces, ¿qué es un sueño? Es una recreación o es una imagen, más bien, es una imagen que recrea nuestro cerebro en ese momento de nuestra, digamos, de descanso, pero que tiene que ver con todo lo que nosotros ya hemos vivido. Por eso son reales, porque relacionan o digamos que nos muestran momentos que ya se han vivido, cosas que nosotros ya hemos visto, animales que ya conocemos, personas que ya conocemos, cosas que nos han pasado y que pronto nos quedaron ahí sonando, y por eso los sueños son tan reales. No significa que tú sueñes con mariposas y el otro día vayas donde alguien y si alguien te diga, no, es que el que sueña con mariposas es que se va a casar con un millonario. No funciona de esa manera tampoco. Los sueños como tal no tienen ese tipo de interpretaciones, porque tú no puedes soñar con algo que no conozcas. Si yo te digo, no, es que hay un animal que se llama, no sé, tardígrada, por poner algún ejemplo. Y si tú no lo conoces, tú no vas a poder soñar con ese animalito, a menos que llegues a Google, lo busques, veas una imagen y ahí ya lo recreas porque ya lo conoces. Del resto, no funciona de esa manera. Hay momentos en los que soñamos que nos caemos, hay momentos en los que soñamos en que volamos, hay momentos en los que soñamos que somos millonarios, pero no porque nosotros realmente podamos volar o nos vayamos a caer o vayamos a ser realmente millonarios, sino porque hemos visto esa imagen o en la televisión o en compañeros que se han caído o en personas que sueñan con volar o ese tipo de cosas, ¿viste? Entonces, esa relación entre manipular los sueños no es que sea posible, sino que se puede controlar, muy entre comillas, de acuerdo a las cosas que tú realmente conozcas y tú realmente vivas. Entonces, por eso también, por ejemplo, son tan frecuentes las pesadillas en las personas que ven mucho cine, por ejemplo, de terror. Ese tipo de cosas siempre sucede, ¿listo? Los sueños son pequeñas historias que selecciona el cerebro, pero ojo, no durante el día, durante todo lo que has vivido, durante todo. Eso son cosas al azar. Y eso no es que lo que viviste hoy te lo sueñas hoy, lo que viviste mañana te lo sueñas mañana. No, eso, lo que tú te sueñas puede ser producto de cosas que has visto en miles de años. Por ejemplo, te puedes soñar con algo que no te has comido hace muchos años. Ese tipo de cosas también pueden salir. Esos tiempos. Entonces, cuando dormimos, siempre soñamos. Sí, siempre soñamos. Solo que no nos acordamos. Eso es otra cosa. Ana, tienes el micrófono activado. ¿Nos quieres contar algo? Sí, profe, tengo una pregunta. Dime. Lo que pasa es que quisiera saber la diferencia sí, del cerebro y el cerebelo, por favor.
Listo, entonces ya vamos a hablar de cuál es la diferencia entre el cerebro y el cerebelo, ¿listo? Ya vamos a hablar sobre todas las secreciones que producimos, no nos adelantemos al DMT, señorita Isabela, tranquila, ¿listo? ¿Hay alguna otra pregunta? Es que ustedes escriben mucho cuando la clase se pone interesante y no los alcanzo a leer a todos. No, profe, aparte de la pregunta de Isabela, pues ya todo era lo relacionado a los sueños. Listo, entonces como tal, no es que el cerebro quiera manifestarse de alguna manera o no es que el divino niño se manifieste por sueños y nada, sino que ese tipo de cosas, digamos que son cosas que, digamos, son momentos que son marcados en la vida. Por ejemplo, cuando a una persona le duele mucho la muerte de alguien, es muy, 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 muy recurrente. Porque no solo porque te duele la muerte de alguien, sino porque lo quisiste también mucho que termines soñando con esa persona y termines soñando que esa persona te habla, porque tú de alguna manera no quieres que, o no quieres como aceptar que esa persona se fue. Entonces, pues lo terminas incluso trayendo en sueños y el cerebro pues termina haciendo eso. No significa que si esa persona en el sueño te dice, uy, mañana usted se vaya a morir, pues usted se encierra en su casa para evitar. No, los sueños no funcionan de esa manera y es por eso que lo debemos tener claro, ¿vale? No es posible soñarse con personas que nunca has visto, eso sí te lo aseguro. Puede que tú no la conozcas, eso es otra cosa, pero de pronto la viste en un semáforo, la viste en el Transmilenio subiéndote para ir a clase y no te diste cuenta, ese tipo de cosas que pues, con personas que nunca has visto no funciona así, ¿listo? Puede que no la conozcas, pero que la viste y eso sí te lo aseguro, pero 100%, ¿listo? Entonces, nos preguntaba, vámonos primero aquí atrás a la diferencia entre cerebelo y cerebro, ¿listo? ¿Y cuál es, digamos, la diferencia principal? Si quieren hablar por el micrófono, pues ya saben que nos levantan la manito, si quieren preguntar por el chat también, yo ahí los tengo medio vistos, sino que a veces cuando se me da por hablar, como que hablo mucho y empiezan ustedes a escribir y pues se me pierden un poquito las preguntas, ¿listo? Sin embargo, ¿cuál es la gran diferencia entre cerebro y cerebelo? Mira, aquí estamos viendo la imagen de las áreas funcionales del cerebro y es que el cerebro es todo el conjunto que estamos viendo en pantalla, absolutamente todo. Es decir, todo esto que te voy a encerrar acá en un color rojo y que está acá, ¿cierto? Todo esto es el cerebro, todo. Y el cerebelo es una parte específica que está dentro del cerebro. Es como decir, la mano es todo esto y el dedo es una parte de la mano, ¿cierto? Pues así es exactamente el cerebelo. El cerebelo está aquí, lo voy a señalar con color verde para que se vea, es esto que tenemos acá. Uy, pero ese verde no se ve. Vamos a escoger otro color, con negro, listo. Este que tenemos acá es el cerebelo, es una parte específica del cerebro. El cerebro controla todo, pero cada parte del cerebro, cada sector tiene una función en específica. El cerebelo es la parte que se encarga de la postura, del balance y de la coordinación del movimiento, mientras que en el cerebro encontramos el resto de sectores que tienen diferentes funciones, como el lenguaje, como la visión, como la percepción, como la conciencia corporal, como el comportamiento, como los recuerdos, que ya vamos a ir a ese tema de los recuerdos, que también conociéndolos a ustedes, pues les voy a hablar sobre un pequeño órgano que está en el cerebro que es muy importante, que se llama la amígdala, que no es la que se inflama cuando no podemos comer, sino que hay una amígdala que se llama amígdala cerebral y que ya la vamos a mencionar. ¿Listo? Entonces la función del cerebelo es que se encarga de la postura y del balance y la coordinación del movimiento del cuerpo, pero es una pequeña parte, una parte, digamos, una sola parte de todo lo que llega a comprender el cerebro, porque el cerebro pues es todo lo que está recubierto por el cráneo, ¿vale? Listo. Entonces, aquí, ¿qué significa simpático y qué significa parasimpático y por qué tienen esos nombres tan extraños? Porque, miren, uno como que tiene una función, el simpático tiene una función y el parasimpático tiene el efecto contrario a esa función. ¿Cómo así? Tenemos, por ejemplo, el iris, ¿listo? El iris, una parte del ojo, acá. No los puedo señalar exactamente porque, pues, no me voy a chuzar el ojo para que ustedes entiendan. Tampoco voy a llegar hasta ese grado de explicarles. Pero en los ojos tenemos un efecto simpático que es dilatar las pupilas, ¿listo? Y tenemos un efecto parasimpático que es lo contrario, contraerlas. Y así funciona con todos, digamos que esa es la función del sistema nervioso
y que tiene efecto simpático y parasimpático, ¿listo? Cuando algo reduce, entonces el parasimpático aumenta. Cuando el simpático relaja, el parasimpático contrae. Cuando el simpático disminuye, entonces aumenta. Y así funciona con todas, ¿listo? Por eso tenemos acá el ojo. Cuando el ojo se dilata, entonces el efecto simpático es dilatarla, pero el efecto parasimpático es contraerla, ¿listo? No quiere decir que alguien tenga más efecto simpático, más efecto parasimpático. No estamos hablando de esa clase de simpatía. No, ¿listo? Pero ese tipo de cosas no funciona de esa manera. No estamos hablando de la misma palabra. Pero esa es como la gran diferencia, ¿listo? Ana, pregunta. Tienes la mano levantada. Cuéntanos. Sí, profe. Lo que pasa es que en estos días estaba haciendo un video y estaba también viendo un video sobre que el pensamiento, ¿sí? Cuando piensas en una persona que te gusta y cuando no piensas en ella, hablábamos sí. De las pupilas, y entonces cuando no pensábamos en esa persona, o sea, era como un video mirando, y cuando pensaba en esa persona, pues se dilataba de cierta manera. ¿Eso tiene algo que ver? Sí, claro, eso tiene mucho que ver, y ahí ya vamos a ver cuando veamos el tema de la secreción de las hormonas, lo vamos a ver. Astrid, activaste el micrófono, cuéntanos. Profe, pero yo siempre tengo las pupilas dilatadas y no es por la persona que me gusta. O sea, yo siempre me miro al espejo y me veo las pupilas así todas grandes. Y no es porque esté pensando en la persona que me gusta. No, no necesariamente funciona así, ¿vale? Pero porque la dilatación de las pupilas normalmente se da, por ejemplo, todos, absolutamente todos, tenemos las pupilas dilatadas por la noche. Porque cuando la pupila se dilata, tiene la capacidad de que entra más luz. No sé si alguno de ustedes es miope, yo lo sigo siendo a pesar de que me operé, pero sigo siendo miope, y le hacen a uno un examen de dilatación de pupilas y lo primero que le piden a uno son gafas oscuras, porque si tú sales después de ese examen sin gafas oscuras, la luz entra muy, muy fuerte y la función de la pupila es, digamos, regular la cantidad de luz que entra por los ojos. Entonces, cuando tú tienes las pupilas dilatadas, no significa necesariamente que estás pensando en la persona que te gusta y demás, aunque sí tiene un efecto hormonal cuando lo vayamos a ver en el ámbito del sistema endocrino, lo vamos a ver, y digamos que tiene ese tipo de efectos hormonales. Ya no se preocupen que eso también es un tema largo y que en el cual nos vamos a demorar bastante, porque seguramente van a terminar con muchas preguntas, pero biológicamente también sea sobre todo por la ausencia de luz. Entonces tú cuando estás, si ves, digamos, en un lugar muy oscuro, si ves con las ventanas cerradas, con las cortinas corridas, es decir, cerradas, las persianas cerradas, pues lo más probable es que tengan los ojos un poquito más grandes, ¿listo? Ahora, Natalia nos está preguntando por el tema de los recuerdos y por qué algunas veces se olvidan y por qué otras cosas, y ahí vamos a hablarles de ese órgano en específico, que se llama la amígdala cerebral. ¿Listo? Ana, no sé si no bajaste la mano o si sigues con otra pregunta. No, profe, creo que no la había bajado, ya yo la bajo. Ah, listo. Ya. Entonces, resulta que hay un órgano, miren el tamaño de ese órgano, así de grande es, bueno, así de pequeño es, que se llama la amígdala cerebral. Aquí se los voy a encerrar, pero es lo que está coloreado ahí. Y esa pequeña partecita, única y exclusivamente, es la que se encarga de los recuerdos. Sobre todo de los recuerdos, digamos, tanto emotivos, o sea, pues en general todos los recuerdos emotivos, porque pueden ser emociones tristes o emociones alegres, eso ya depende de cada quien. Pero todo se debe a este órgano que tenemos acá. Entonces, les pasa, por ejemplo, que no sé, van por la calle caminando y de repente, no sé, pasa alguna persona con algún perfume que a ustedes les resulta familiar y de una recuerdan a alguna persona porque utiliza ese mismo perfume. Ese tipo de cosas, ese tipo de recuerdos, ese tipo de sensaciones que están dadas también con, digamos, con las emociones, está todo dado con este órgano que no, insisto, no son las amígdalas que se inflaman acá en la garganta cuando tenemos amigdalitis, sino que es la amígdala cerebral. ¿Es posible remover ese órgano? Se han hecho estudios, no en humanos, sino, por ejemplo, en primates, y se ha removido ese órgano y se han dado cuenta que, obviamente,
pues responde también no solo a los recuerdos, sino también, por ejemplo, a la violencia y, digamos, a tu forma de actuar respecto a ciertos estímulos. Entonces, en humanos, pues la idea no es que se remueva, porque en humanos, pues es más complicado. Pero sí se han hecho estudios, ¿listo? Entonces, cuando las personas tienen Alzheimer, se da porque en general las personas con el paso del tiempo, no solo con el Alzheimer, sino todos los humanos, vamos a perder la memoria, porque es... Las neuronas son esas células que se empiezan a morir después de cierto tiempo y se empiezan a perder esas conexiones neuronales, esas conexiones, digamos, eléctricas que hay en el cerebro y se empiezan a perder recuerdos. Sin embargo, tenemos este pequeño órgano que es el que se encarga de eso, ¿listo? Y es el que se encarga de todos los recuerdos, tanto buenos como malos. Y los estudios han mostrado que este pequeño órgano que vuelvo y encierro y demás es el que básicamente nos da la... como que nos indica o nos muestra o nos señala cómo terminamos nosotros actuando a futuro. Porque afortunada o desafortunadamente, la función, digamos, que más está marcada en las amígdalas es guardar los traumas de la infancia, que muy seguramente todos tenemos, unos más, otros menos, pero siempre hay como momentos en la infancia que terminan siendo como un antes y un después y que terminan marcando cómo nos comportamos nosotros a futuro. Esa es básicamente el tema de, digamos, de la amígdala. Entonces, recuerda todo esta memoria de los, digamos, esa es la parte del cerebro de los recuerdos. Y miren cómo, siendo tan pequeñita, tiene básicamente la función que nosotros más relacionamos con el cerebro. Nosotros nunca relacionamos, digamos, el comer con el cerebro, pero está relacionado con el cerebro. Nosotros siempre relacionamos al cerebro con recordar, o con pensar, o con, uy, espere a ver qué fue lo que dijo este man con esta clase en el medio de un examen, o cosas por el estilo, pero es únicamente esta partecita que se llama la amígdala cerebral, insisto, la que se encarga de esa partecita en específico. Entonces, ¿por qué hay momentos en los cuales los recuerdos se mantienen y por qué hay momentos en los cuales los recuerdos no se mantienen? No solo hablando desde la biología, porque obviamente la amígdala se encarga de eso, sino porque hay momentos en los cuales, no sé, fueron como tan, digamos, tan feos o tan traumáticos, o fueron con alguna persona que ya no nos cae bien, que simplemente programamos el cerebro para que, como que no lo recordemos más. Por ejemplo, es que un ex me puso los cachos, por poner algún ejemplo. Entonces tú te programas tanto que terminas a futuro olvidando que esa persona existió con el paso del tiempo. Y obviamente depende de cada quien, pero ese tipo de cosas funcionan. Y hay muchas enfermedades que hacen morir las neuronas, Jenny. Pero en general las neuronas sí o sí se terminan muriendo con el paso del tiempo. Eso, la vejez hace que ese tipo de cosas lleguen. Por eso siempre nosotros... como que de muy jóvenes, como que nos acordamos de todo, pero como que va pasando el tiempo y empezamos a confundir los nombres de nuestros primos, luego a confundir los nombres de nuestros hijos, luego a confundir nuestro nombre y luego empezar a olvidar mucho tiempo, digamos, a tener pérdida de memoria, porque eso se da siempre con el paso del tiempo y nos va a pasar absolutamente a todos, ¿listo? Por eso es que las personas viejitas o digamos, que para evitar ese tipo de, digamos, de inconvenientes de la memoria, se mantienen leyendo y se mantienen estudiando para seguir como estimulando el cerebro y que siga como en funcionamiento, ¿vale? Mandar borrar los recuerdos, no se puede, eso no funciona como el olvídame ya de Moe en los Simpsons, no funciona de esa manera, no es tan sencillo, simplemente tú puedes programarte para que a futuro cada vez te duela menos y cada vez te duela menos y cada vez te duela menos si es un recuerdo, digamos, doloroso. Pero hay momentos, no sé si a ustedes les ha pasado que, por ejemplo, como que olvidan algo, como que se les olvida. Y de repente alguna persona después de algún tiempo lo trae a colación y ustedes no solo recuerdan, sino que lo recuerdan con lujo de detalles, porque la amígdala es un órgano bastante importante en todos estos temas. ¿Listo? Sandra, tienes el micrófono activado. Cuéntanos qué nos quieres decir. Buenas noches, profe. Como un pequeño aporte al olvido, al borrar las cosas de la memoria, se llama... poda neuronal. Es un proceso que, pues, esta clase nos la explicaron una profesora hace unos días, del desarrollo del cerebro desde la parte primitiva a la intelectual. Y sí, nos comentaba que el proceso del desarrollo para esa poda neuronal se da cada 7 años. Inicia desde que nosotros nacemos. Uh-huh. Que por eso es que nosotros no recordamos nada cuando nacemos, porque sería traumático. Exactamente, a eso mismo iba. Nosotros, ustedes nacen, pero
El primer recuerdo de ustedes probablemente sea por allá a los 3, 4 años y sea alguna cosa como muy, muy, muy vaga. Pero si les preguntan la primera vez que fueron con sus amigos a jugar billar o a jugar fútbol o a hacer lo que más les gusta, tienen todo con lujo de detalles. Y es exactamente por lo que nos estaba contando Sandra. Muchas gracias, muy amable. ¿Es normal que olvidemos las voces de las personas? Sí, de hecho es súper común que tú, por ejemplo, cuando te acuestas y quieres recrear un sueño, porque todos hacemos lo mismo, como que nos acostamos, cerramos los ojos y nos imaginamos un sueño perfecto. Entonces, digamos que tú estás conversando con alguna, con la otra persona. Y, curiosamente, esa otra persona tiene tu misma voz, porque las voces difícilmente nosotros, o sea, nosotros las recordamos, pero no las podemos recrear. Eso es a lo que yo voy. Entonces, si, digamos, con alguien, pero te escribes mucho, pero no se mandan notas de voz o no se hablan y no estás como acostumbrada al contacto voz a voz con esa persona, terminas después olvidando la voz. Eso siempre pasa. Además, porque biológicamente la voz también va cambiando con el paso del tiempo y la voz envejece porque las cuerdas vocales también envejecen. Entonces, si tú dejas de hablar con una persona, digamos, 10 años, y independientemente que tú la pienses todos los días y demás, pero si no la escuchas, pues como la voz envejece, porque las cuerdas vocales también envejecen, pues te vas a dar cuenta que va a tener una voz un poquito más, digamos envejecida, es decir, una voz que también cambió. Ese tipo de cosas suceden. ¿Es normal que uno deje de caminar? Por favor, voy a escribir la pregunta, Natalia, que no sé, como que pasó ahí algo y no, como que no la entiendo, ¿vale? Ah, ¿es normal que dejemos de caminar mientras hablamos o que dejemos de hablar mientras caminamos? Claro que sí, porque nosotros normalmente nos enfocamos en algo. Siempre funciona de la misma manera. Y de hecho, ese es el secreto de, sobre todo, el tema, por ejemplo, las ilusiones ópticas. Ese es el secreto de las ilusiones ópticas. Nosotros tenemos una visión, digamos, un tipo de visión, digamos, central, por llamarlo de alguna manera, y periférica. Nosotros miramos al centro y no miramos a los lados. O miramos a los lados y no miramos al centro. Por eso es tan común que, por ejemplo, ustedes vayan distraídos en el celular, vayan en el Transmilenio y de repente se dieron cuenta que ¡pum!, se pasaron, porque estaban concentrados en el teléfono, pero no estaban concentrados en la estación de Transmilenio en la cual se tenían que bajar. Pasa exactamente lo mismo con las personas cuando van caminando y de repente les entra una llamada. Contestan y como que se quieren concentrar en caminar y en seguir caminando, pero como que la atención se les termina como desviando la llamada, entonces se quedan parados para contestar, terminan de hablar, cuelgan y luego sí vuelven a caminar. Eso es muy, muy, muy normal porque nosotros como humanos tenemos, no sé si es el pro o es el contra, pero como tal nosotros estamos ahí dados para enfocarnos únicamente o enfocar nuestra atención únicamente en una cosa, ¿vale? La amígdala se encarga de los sueños. Digamos que tiene esa función, pero básicamente es en general el cerebro lo que se carga de los sueños. Pero digamos que esas imágenes que terminamos recreando finalmente de los sueños, pues tienen que ver obviamente con la amígdala, porque la amígdala es lo que básicamente se encarga de recordarnos, ¿listo? Por ejemplo, sí, y digamos que las personas que se encargan, como nos dice los hermanos Valentina y Benjamín, que hay, de eso se trata, por ejemplo, los cursos de lectura rápida, que tú puedas leer así, de una sola mirada, y ese tipo de cosas normalmente no funcionan. O, no es que no funcionen, sí funcionan, sino que nosotros debemos es prestarle mucha atención para lograr adaptarnos a eso. Como les digo, no es que nosotros no podamos hacerlo, sino que si nosotros lo entrenamos y lo entrenamos, pues renglón por renglón, como que no, sino que por la imagen completa, y eso nos da, digamos, una lectura más rápida, y ese tipo de ejercicios se dan, y todo es estimulación del cerebro, ¿listo? Miren la película intensamente, como dice Samuel, el señor Martínez, ¿listo? Entonces, no es que sea imposible realizar dos acciones a la vez, sí se puede, pero a la larga tú terminas cruzándote los cables, por decir algo. A mí me pasaba mucho en la universidad que yo estudiaba con música y de momento terminaba cantando la canción que sonaba y ni por enterado me daba de qué era lo que estaba estudiando. Ese tipo de cosas funcionan normalmente así porque nosotros nos enfocamos siempre en uno, tratamos de prestarle la atención y pues el cerebro se enfoca únicamente en una cosa. ¿Listo? ¿Qué es la memoria fotográfica? Y ya con eso vamos a terminar porque se nos acabó el tema, ¿sí? Nosotros hablamos mucho y la clase se nos pasa chévere, nos gusta, pero
se nos acabó el tiempo ya. Entonces, la memoria fotográfica es básicamente que tú recuerdas cada cosa tal cual como la dejaste. Es decir, tú, por ejemplo, vas a un parque y como si tomaras una foto y te acuerdas exactamente de la imagen. Lo mismo que en tu cuarto. Tú entras a tu cuarto y sabes, por ejemplo, cuando alguien abrió la puerta, cuando alguien cerró la puerta, cuando alguien movió el tapete, cuando alguien no lo movió, cuando alguien cambió el control del televisor de lugar. Ese tipo de cosas funciona porque tienes memoria fotográfica, ¿listo? Y cuando uno se acuerda de un ritmo. De hecho, los ritmos y las canciones es la forma más fácil de recordar tanto a personas como a lugares, porque uno siempre termina recordando canciones y, o digamos, canciones como que lo transportan a ese tipo de cosas. De hecho, hagan el ejercicio y se van a dar cuenta que normalmente ciertos momentos, digamos, importantes o enfáticos en su vida están relacionadas con canciones, porque el cerebro siempre busca la manera de relacionar, no directamente acordándonos el momento perfecto, exacto, a veces funciona, pero sí, por ejemplo, como les decía ahorita, un perfume que les recuerda a alguna persona, una canción que les recuerda a algún momento, una, digamos, ritmos que son pegajosos y que terminan, por ejemplo, aprendiéndose las canciones de las propagandas, ese tipo de cosas, para eso están dada la publicidad y para eso, digamos, que juegan con el cerebro para ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, chicos, no siendo más, nos despedimos porque ya son las 7. Cualquier duda, pregunta, inquietud, como siempre, ya saben que la realizan al comienzo de la próxima clase y nosotros igual vamos a seguir hablando. En este caso, ya en la próxima clase vamos a hablar de cuáles son las reacciones que tiene el cuerpo cuando ustedes piensan en las personas que les guste, qué tiene que ver con la secreción de hormonas y con la sudoración de las manos y demás. Ya eso ya lo vamos a ver la próxima clase, ¿listo? No se preocupen. Entonces, no siendo más, que tengan una feliz noche, chicos. Que descansen y si me enviaron correos ahorita, después de las 8, les respondo con mucho gusto, ¿vale? Que estén muy bien. Chao. Chao, profe, igualmente, muchas gracias. Chao, por la clase. Chicos, muchas gracias por su asistencia. Ya tengo el dato de todos. Nos vemos mañana nuevamente a las 6, ¿vale? Feliz noche para todos. ¿Hasta cuándo hay plazo para entregar la última hoja de ruta? Hasta 19. Ok, gracias. Dale.